Bienvenidos a nuestro programa Familias Fuertes. Yo soy licenciada Gracie Murphy, presidenta del Ministerio Corazón del Redentor Jesús. Estamos acá todas las semanas a la misma hora para hablar sobre cómo podemos fortalecer a la familia para tener una cultura de familias fuertes. Tú puedes ver ese programa Familias Fuertes cada sábado a las 2 de la tarde acá en Canal 33 Talanga TV o en Facebook Live de Canal 33 Talanga TV. También se puede ver ese programa en mi canal de YouTube, a donde yo guardo todos los programas cómo podemos fortalecer la familia. Y recuerda pulsar like, suscribirse para recibir notificaciones de nuevos programas cuando los salgan por Agre. También compartir ese programa con sus familiares, amigos y otros de la iglesia para que ellos puedan aprender cómo fortalecer a sus familias. ¿Cómo podemos cambiar la cultura de machismo y violencia en Honduras? Siempre preguntamos eso. Para cambiar la cultura de Honduras, de familias quebradas, y la cultura de machismo y violencia, debemos cambiar los corazones, las mentes de los hombres y las mujeres. Si podemos cambiar sus mentes y corazones, todo cambiará en Honduras. Pertenecer a una familia segura y amorosa es un deseo humano básico. Los niños prosperan cuando se sienten amados y nutridos y apoyados por sus padres. Las familias saludables son los pilares de la sociedad. Si queremos tener hogares felices, tenemos que trabajar duro para crearlos. Hace semanas estuvimos hablando de varios temas sobre familias fuertes, el compromiso y de despierte al llamado de Dios que Dios tiene para ti y de cómo podemos fortalecer la familia. También hemos hablado cómo podemos cambiar la violencia y corrupción en Honduras para una Honduras bella y de paz. Hemos hablado del tema de las 7 características de familia sana. Las características incluyen tener un profundo compromiso el uno con el otro, hacer del tiempo en familia una máxima prioridad, comunicarse de una manera constructiva, mostrar aprecio sincero el uno por el otro y cuidarnos unos a otros, tener resolución de conflictos rápida, compartiendo un compromiso espiritual. Hoy vamos a seguir hablando sobre el primer punto de las características de una familia sana, el compromiso. Nuestro enfoque hoy es cómo mantener y fortalecer el compromiso en su matrimonio y relaciones familiares. Todas las familias y relaciones empiezan con el compromiso. Si no hay compromiso, todo es fregado. En la Biblia, Jesucristo tuvo una parábola en que habló de la fundación de la vida. Él dijo que hubo dos maneras a construir a su vida. Uno fue como construir su casa en la arena y otro como construir su casa en la piedra. Imagínese que te construyes su casa a la playa con madera por las paredes, tierra por el piso y lámina por el techo. Su amigo se construye su casa arriba de un cerro con fundación de piedra, paredes de bloque, piso de cemento y una losa por el techo. Un día viene una tormenta tremenda. Los vientos son fuertes, lluvias tremendas y hay un aguacero que deja ríos y inundaciones. Quiero preguntarte, ¿qué pasará con las dos casas? Lo que fue construido en la playa será destruido. Y lo que fue construido arriba con piedra y bloques será bien al fin de la tormenta. Nuestra vida es igual. Podemos construir nuestra vida en la manera del mundo o podemos construir nuestra vida en la piedra o roca que es Jesucristo.
Vamos a leer esa escritura en Mateo 7, versículo 24 a 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con toda la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y está se derrumbó y grande fue su ruina. Construir sobre la roca significa ser un discípulo que escucha y responde, no un falso superficial. Practicar la obediencia se convierte en la base sólida para capear las tormentas de la vida. Como un castillo de naipes, la vida de los tontos se derrumba. La mayoría de la gente no busca deliberadamente construir sobre una base falsa o inferior. En cambio, simplemente no piensan en el propósito de su vida. Mucha gente se dirige a la destrucción no por terquedad, sino por desconsideración. Parte de nuestra responsabilidad como creyentes es ayudar a otros a detenerse y pensar hacia dónde se dirigen sus vidas y señalar las consecuencias de ignorar el mensaje de Cristo. Veamos Santiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. No se limiten a escuchar la palabra y se engañan a sí mismo. Haz lo que dice Santiago 1:22. El 23 y 4 dice, cualquiera que escucha la palabra, pero no lo hace, que dice, es como un hombre que se mira la cara en el espejo y después de mirarse a sí mismo, se va y de inmediato se olvida de cómo es. Y el último versículo, pero el hombre que mira atentamente la ley perfecta que da la libertad y continúa haciendo esto sin olvidar lo que ha oído, sino haciéndolo, será bendecido en lo que hace. Es importante escuchar a qué dice Dios y es más importante de obedecer que lo dice. Si queremos vivir en paz, con una vida abundante, libre de violencia, libre de corrupción, debemos escuchar qué dice Dios de cómo vivir. Nuestras familias, nuestras relaciones debieron estar fundidos en el compromiso con Dios y el compromiso con los demás. Antes de hablar cómo mantener y fortalecer el compromiso, necesitamos definir otra vez el compromiso. Necesitamos saber qué dice. Una relación comprometida es una relación interpersonal basada en un compromiso mutuamente acordado que implica amor, confianza, honestidad, franqueza o algún otro comportamiento. Y quiero preguntar, ¿qué significa realmente el compromiso en una relación? El compromiso es la voluntad de las personas de permanecer juntas. Todas las relaciones requieren un cierto grado de compromiso. Obviamente, el compromiso con la familia o los amigos es diferente al compromiso con una pareja romántica. En general, las relaciones románticas exigen más compromiso que las amistades. Quiero preguntar, ¿qué significa estar en una relación comprometida?
Una relación comprometida significa relación dedicada. Comprometerse para un individuo significa asegurarse con alguien, especialmente con el que ama o con quien quiere estar y compartir su vida. En las relaciones comprometidas, los individuos están obligados a quedarse con un individuo, por lo tanto, no pueden salir con otros. El compromiso con Dios significa que te vas a escuchar y poner en práctica la palabra que Él nos da. Tenemos que mantener nuestro compromiso con Dios y con otros todos los días para tener una vida libre de violencia y corrupción y tener una familia fuerte. Hoy nuestro enfoque será cómo mantener y cómo fortalecer el compromiso. Empecemos con cómo mantener un compromiso. Quiero compartir contigo un pequeño hablante de una mujer y su esposo que estaban en consejería. La mujer dice, durante algún tiempo me di cuenta de que Miguel, mi esposo, se había distanciado emocionalmente de mí y trataba a nuestros hijos con frialdad. Su comportamiento cambió poco después de que nos conectamos a internet y sospeché que estaba viendo pornografía en la computadora. Una noche, después de que los niños se fueran a la cama, lo arrinconé y me confesó que había estado viendo sitios web pornográficos. Estaba devastado. Ella dije que no podría creer que me estuviera pasando eso. Perdí completamente la confianza en él. Y para empeorar las cosas, un compañero de trabajo había comenzado recientemente a expresar un interés romántico por mí. Esto es lo que dijo la mujer. Y el hombre dijo, hace algún tiempo mi esposa María descubrió una imagen almacenada en nuestra computadora y me confrontó al respecto. Cuando admití que visitaba regularmente sitios web pornográficos, se puso furiosa. El hombre dijo, me sentí terriblemente avergonzado y muy culpable. Pensé que era el final de nuestro matrimonio. Quiero preguntarte, ¿qué crees que pasó con la relación de Miguel y María? Puede pensar que ver pornografía era el principio problema de Miguel, pero como Miguel se dio cuenta, este vicio era en realidad un síntoma de un problema más profundo, la falta de compromiso con el matrimonio. Cuando Miguel y María se casaron por primera vez, esperaban una vida de amor compartido y experiencias agradables. Sin embargo, como muchas parejas, su compromiso con el matrimonio se desvaneció con el tiempo y parecieron separarse. Quiero preguntarte, ¿sientes que el vínculo entre tú y tu pareja se ha debilitado con el paso de los años? Quiero preguntarte, ¿le gustaría revertir esa tendencia? Si es así, necesitas saber las respuestas a esas preguntas. ¿Qué significa estar comprometido con su matrimonio? ¿Qué desafíos pueden socavar ese compromiso? ¿Qué pueden hacer para fortalecer su compromiso con su pareja? ¿Qué es el compromiso? ¿Cómo definirá el compromiso en el matrimonio? Muchos dirían que surge el sentido de deber. Por ejemplo, una pareja puede permanecer comprometido con su matrimonio debido a sus hijos o debido a un deber que sienten hacia de Dios, el creador del matrimonio. Ciertamente,
Esos motivos son admirables y ayudarán a un matrimonio a sobrevivir en tiempos difíciles. Pero para ser felices, los cónyuges deben sentir algo más que un simple sentido de obligación entre ellos. Dios diseñó el matrimonio para traer a la pareja un gozo y un contentamiento profundamente arraigados. Tenía la intención de que un hombre se regocijará su esposa y que una mujer amará a su esposo y sintiera que su esposo la ama como ama a su propio cuerpo. En Proverbios 5, versículo 18, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Efesios 5, 28 dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposo se ama a sí mismo. Para crear ese tipo de vínculo, una pareja debe aprender a confiar el uno en el otro. Igualmente importante, necesitan desarrollar una amistad para toda la vida. Cuando un hombre y una mujer se ganan la confianza del otro y trabajaban para convertirse en los mejores amigos, su compromiso con el matrimonio aumentará. Formarán un vínculo que la Biblia describe como tan estrecho que es como si las dos personas fueran una sola carne. En Mateo 19, versículo 5 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El compromiso, por tanto, podría compararse con como el mortero que une los ladrillos, como sabe, cuando está pegando ladrillos, el mortero de los ladrillos de una casa sólida. El mortero está hecho de una combinación de ingredientes que incluyen arena, cemento y agua. De manera similar, el compromiso se forma a partir de una combinación de factores como el deber, la confianza y la amistad. Quiero preguntarte, ¿qué puede debilitar ese vínculo? ¿O cuáles son los retos? El compromiso requiere trabajo duro y autosacrificio. Exige que estés dispuesto a renunciar a tus propias preferencias para complacer a tu pareja. Sin embargo, el concepto de ceder a los deseos de otra persona, de dar sin preguntar qué gano yo, se ha vuelto impopular entre muchos e incluso ofensivo para algunos. Pero pregúntese, ¿cuántas personas egoístas conozco que tienen un matrimonio feliz? Probablemente la respuesta sea pocas, si es que hay alguna. ¿Por qué? Un individuo egoísta probablemente no permanecerá comprometido con un matrimonio cuando se requiere un sacrificio personal, especialmente cuando no hay una recompensa inmediata por las pequeñas concesiones que él o ella puede hacer. Sin compromiso, una relación se amarga, no importa cuán dulces fueran los sentimientos románticos cuando una pareja se enamoró por primera vez. La Biblia reconoce de manera realista que el matrimonio es un trabajo duro. Dice que el hombre casado está ansioso por las cosas del mundo,
como puede obtener la aprobación de su esposa, en que la mujer casada está ansiosa por la cosa del mundo, como puede obtener la aprobación de su marido. En 1 Corintios 7, 33-34, dice: pero el casado se preocupa de la cosa de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada lo mismo que la joven soltera se preocupe de la cosa del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupe de la cosa de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Desafortunadamente, incluso los cónyuges, que normalmente son altruistas, no siempre reconocen las ansiedades del otro o valoran los sacrificios de su cónyuge. Cuando una pareja no se agradece uno al otro, es probablemente que su matrimonio les causa más tribulaciones en la carne que de otra manera. En 1 Corintios 7, 28 dice: pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecados. Sin embargo, los que se casen tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Si su matrimonio va a sobrevivir a tiempos difíciles y prosperar durante los buenos tiempos, necesita desarrollar una visión a largo plazo de su relación. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo puedes desarrollar esta actitud y cómo puedes animar a tu cónyuge a permanecer comprometido contigo? Otra pregunta, ¿cómo fortalecer el compromiso? Un factor clave es aplicar humildemente el consejo de la palabra de Dios, la Biblia. Al hacerlo, se beneficiará a usted mismo, ya su pareja. En Isaías 48, versículo 17, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Considere solo dos pasos prácticos que puede tomar. Vamos a ver, es aquí. Uno es que podemos hacer de su matrimonio una prioridad, evite todas las formas de infidelidad. Vamos a hablar del primero. Haga de su matrimonio una prioridad, asegúrate de las cosas más importantes, escribió el apóstol Pablo en Filipenses 1:10. A los ojos de Dios, la forma en que marido y mujer se tratan es muy importante. Un hombre que honra a su esposa será honrado por Dios, y una mujer que respeta a su esposo tiene gran valor a los ojos de Dios. 1 Pedro 3, versículos 1 a 4 y 7. Entonces, mi pregunta es, ¿qué importancia tiene tu matrimonio para ti? Piensa en eso. Por lo general, cuando más importante es un esfuerzo, más tiempo le dedica. Yo pregúntese, durante el último mes, me escucha, durante el último mes, ¿cuánto tiempo dediqué solo para pasarlo con su pareja? Otra pregunta, ¿qué cosas específicas he hecho para asegurar que su cónyuge, que todavía son buen amigos? Si invirtió poco o ningún tiempo en mantener su matrimonio, su cónyuge puede tener dificultades para creer que está comprometido con la unión. Otra pregunta, ¿tu cónyuge cree
que estás comprometido con tu matrimonio? ¿Cómo puedes averiguarlo? Vamos a hacer un pequeño prueba. Agarra un papelito y un lápiz y escriba en una hoja de papel las siguientes 5 categorías: dinero, trabajo, matrimonio, entretenimiento y amigos. Voy a repetir para darte tiempo a escribir eso. Dinero, trabajo, matrimonio, entretenimiento y amigos. Ahora, numere la lista según lo que crea que son las prioridades de su cónyuge. Y pídele a su cónyuge, a su pareja, que haga lo mismo por usted. Y cuando termine, intercambia listas con su pareja. Si su cónyuge siente que no está invertido suficiente tiempo y energía en el matrimonio, analice qué cambios puede necesitar hacer para fortalecer su compromiso mutuo. Además, pregúntese, ¿qué puedo hacer para interesarme más en las cosas que son importantes para mi pareja? Vamos a hablar del segundo tema. Evite todas las formas de infidelidad. Jesucristo dijo, todo el que sigue mirando a una mujer para sentir pasión por ella, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 25:28. Cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, da un golpe devastador a la unión, uno que la Biblia dice que es motivo de divorcio en Mateo 5:32. Sin embargo, las palabras de Jesús citadas anteriormente muestran que un deseo incorrecto puede existir en el corazón mucho antes de que una persona realmente se involucre en el acto físico de adulterio. Tener ese deseo equivocado es en sí mismo una forma de traición. Para mantener su compromiso con su matrimonio, haga una promesa solemne de no ver la pornografía. A pesar de lo que muchos pueden decir, la pornografía es veneno para el matrimonio. Observe la forma que una esposa expresa sus sentimientos sobre los hábitos de visualización de su esposo. La muchacha en consejería dijo, mi esposo dice que ver pornografía condimenta nuestra vida amorosa, pero simplemente me hace sentir que no valgo nada, que no soy suficiente para él. Yo mismo lloro hasta quedarme dormido cuando él lo mira. Qué triste que dice esa mujer. Quiero preguntarte, ¿diría que este hombre está fortaleciendo su compromiso con su matrimonio o lo está socavando? Otra pregunta, ¿crees que está facilitando que su esposa siga comprometida con el matrimonio? Otra pregunta, ¿la está tratando como su amiga más cercana? El fiel Job expresó su compromiso con su matrimonio y con su Dios al hacer un pacto con sus ojos. Job 31:1 dijo, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Cómo se puede imitar a Job? Además de evitar la pornografía, debes proteger tu corazón para que no forme un vínculo inapropiado con un miembro del sexo opuesto. Es cierto que muchos sienten que coquetear con miembros del sexo opuesto no daña el matrimonio. La palabra de Dios
nos advierte. El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y está desesperado. ¿Quién puede saberlo? Jeremías 17, versículo 9. Quiero preguntarte, ¿te ha engañado tu corazón? Otra pregunta, ¿a quién estoy más atento? ¿A mi cónyuge o a algún otro miembro de sexo opuesto? Otra pregunta, ¿con quién comparto primero las buenas noticias? ¿A quién voy a compartir buenas noticias primero? ¿Mi cónyuge o alguien más? Otra pregunta, si mi cónyuge me pidieran que limitara mi contacto con un socio del sexo opuesto, ¿cómo reaccionará? Otra pregunta, ¿estaría resentido o hará felizmente el cambio solicitado? Pruebe esto. Si se siente atraído por alguien que no sea su pareja, límite su contacto con esa persona a lo que sea necesario y mantenga todos los encuentros a un nivel puramente profesional. No se concentre en las formas en que cree que esta persona es superior a su cónyuge. En cambio, concéntrese en las cualidades positivas de tu pareja. Recuerda las razones por las que se enamoró de su cónyuge. Pregúntese eso. Hoy es un día de preguntas por usted a pensar. La pregunta es esa. ¿Mi pareja realmente ha perdido esas cualidades o me he vuelto ciego para ellas? Tomar la iniciativa. Miguel y María, recuerda, hablemos de ella, citados al principio, decidieron pedir consejo sobre cómo resolver sus problemas. Por supuesto, buscar asesoramiento es solo el primer paso. Pero al estar dispuestos a enfrentar sus problemas y buscar ayuda, tanto Miguel como María enviaron un mensaje claro de que están comprometidos con su matrimonio, que están dispuestos a trabajar duro para que tenga éxito. Ya sea que su matrimonio sea estable o tenso, su cónyuge debe saber que usted está comprometido a que el matrimonio sea éxito. Tome los pasos necesarios para convencer a su pareja de ese hecho. Pregunta. Muchas preguntas hoy. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Preguntamos, ¿qué actividades podría reducir para dar más tiempo con mi pareja? ¿Qué podría hacer para asegurarle a mi cónyuge que estoy comprometido con nuestro matrimonio? Si quiere tener una familia fuerte y saludable, debería enfocarse en su pareja o parejo y hacer cualquier es necesario para fortalecer su compromiso y crecer el amor dentro de ustedes. Si no te pongas atención a esa área, es posible que está construyendo un matrimonio y familia a la arena y no a la roca. Tenemos una buena enseñanza sobre cómo tú puedes fortalecer el compromiso matrimonio de Focus sobre la familia escrito por Mitch Temple. Vamos por el otro tema. Mantener, estuvimos hablando, ahorita vamos a hablar de fortalecer. Fortalecimiento del compromiso marital. El matrimonio requiere el mismo tipo de atención, planificación y inversión deliberada que le damos a nuestra salud física y carteras financieras. Considerando su nivel de compromiso, una buena manera de comenzar a hacer un inventario de su matrimonio, evaluando sus
fortalezas y debilidades. Es considerar su nivel de compromiso. Otra pregunta. ¿Su matrimonio ha estado en piloto automático durante tanto tiempo que ni usted ni su cónyuge tienen idea de hacia dónde se dirige? Piensa. Otra pregunta. ¿A dónde le gustaría que su matrimonio fuera este año? ¿A dónde le gustaría que su matrimonio fuera este año? Otra pregunta, ¿estás comprometido a realizar cambios positivos? Hoy es día de preguntas. ¿Espera que su matrimonio mejore al hacer las mismas cosas que hizo el año pasado? Otra pregunta, ¿qué tan comprometido está con su matrimonio a largo plazo? ¿Qué tan comprometido está su cónyuge con su matrimonio? Son tres niveles de compromiso. El compromiso es algo que muchos afirman tener, pero pocos parecen entender. Es un concepto que se ha utilizado, abusado y modelado incorrectamente durante tanto tiempo que hemos perdido de vista cómo es la devoción genuina. En lo que respecta al matrimonio, el compromiso es la decisión de continuar en la relación. El doctor Michael P. Johnson, profesor de sociología en la Universidad de Penn State, ve la decisión de continuar en una relación como una función de tres diferentes experiencias o niveles de compromiso: personal, moral y estructural. Esos tres tipos de compromisos se pueden describir de la siguiente manera. El compromiso personal, también conocido como quiero, si tiene un alto nivel de compromiso personal con su matrimonio, es posible que se encuentre diciendo o pensando, quiero continuar mi matrimonio, disfrutó de estar casado, disfrutó estar comprometido con mi cónyuge. El compromiso moral, también conocido como debo hacerlo, aquellos con un alto nivel de compromiso moral podrían decir, creo que permanecer en mi matrimonio es lo correcto. Me mantendré firme por mis valores y creencias. Hice un compromiso ante Dios y debo cumplir mi palabra. Y tenemos el compromiso estructural, también conocido como tengo que hacerlo. Si tiene un alto nivel de compromiso estructural, las siguientes afirmaciones pueden aplicarse a usted. Las limitaciones externas me mantienen en mi matrimonio. Tengo que quedarme casada. No puedo permitirme las consecuencias negativas del divorcio en mis finanzas, mis relaciones sociales y la forma en la que los demás me perciben. El divorcio también sería perjudicial para mis hijos. Aunque una faceta del compromiso puede parecer mejor o más virtuosa que otra, nuestras relaciones se beneficiaron de tener las tres. La presencia activa de múltiples facetas o capas de compromiso hace que la resolución matrimonial de uno sea más fuerte que si solo estuviera presente una faceta. Considere las palabras de Eclesiastes 4, versículo 12, bajo esta luz. Una cuerda triple no se rompe rápidamente. Fortaleciendo su nivel de compromiso es un otro aspecto importante de compromiso, es que debe asumirse o volverse a hacer de forma continua. Hay más que solo decir que estás comprometido con tu matrimonio o simplemente sentirte bien con tu relación. El compromiso
debe jugarse en sus acciones. En lugar de permitirte alejarte de tu cónyuge, haz un movimiento deliberado hacia una relación más estrecha. Fortalece y nutre tu compromiso matrimonial. Hay algunas ideas para comenzar. Podemos orar. Busque a Dios y su voluntad para su vida y su matrimonio. Dedique tiempo a una reflexión honesta. Pídele que le muestre cómo ser el cónyuge que él quiere que sea. Ore por fuerza y unidad en su matrimonio. Dígalo con acciones. Deje que su comportamiento refleje su compromiso. Esté disponible cuando su cónyuge quiera hablar. Pase tiempo a solas con su cónyuge, reír juntos, salir con el otro, planifique su futuro juntos, construya setos donde sea necesario para protegerse de las tentaciones y distracciones externas. Dígalo con palabras. Dígale a su cónyuge que está comprometido con su matrimonio por el resto de tu vida. Hágale saber a sus hijos que usted y su cónyuge están comprometidos el uno con el otro en las buenas y en las malas. Recuerde todos los aspectos positivos de su relación. ¿Qué amas de tu cónyuge? ¿Cómo te ha bendecido estar casada? ¿Cómo te ha hecho crecer el matrimonio? ¿De qué estás agradecido? Pide a Dios que recuerde esas cosas. Haga una lista si es necesario y revísele con frecuencia. Fijar metas es otra. ¿Cómo le gustaría ver crecer su matrimonio? ¿Qué áreas le gustaría ver mejorar? Elabore un plan de juego para lograr esos objetivos y trabaja hacia ellos. Busque ayuda externa si es necesario. Otro es involucre a otros. Rodéese de personas comprensivas que comparten sus valores y quieren que su matrimonio tenga éxito. Forma socios responsables. Busca una pareja casada mayor de usted para que lo oriente a usted y a su cónyuge. Otro es ir en público. Renueve sus votos matrimoniales. Exprese públicamente su compromiso continuo a su cónyuge. Invite a sus amigos y seres queridos a que se comprometan a apoyar su matrimonio. Si estás luchando en el área del compromiso y no estás seguro de cómo comenzar a fortalecer el nivel de compromiso en su matrimonio, intente lo siguiente. Busca un terapeuta matrimonial y familiar cristiano con licencia o una consejería cristiana que se especialice en problemas de compromiso relacional. Asiste en un seminario matrimonial. Lea materiales educativos válidos sobre el compromiso, incluido el resto de los artículos de esta serie, de programas que estamos haciendo. Sigues viendo ese programa Familias Fuerte cada sábado a las 2 de la tarde en Canal 33 Talanga TV o en Facebook Live de Canal 33 Talanga TV. También tú puedes ver ese programa en mi canal de YouTube, a donde yo guardo todas las lecciones de fortalecer la familia. Y recuerda pulsar like y suscribirse para recibir notificaciones de nuevos programas, compartir este programa con otros, sus familiares, sus amigos y otros de la iglesia, para que ellos puedan aprender cómo fortalecer a su familia. Antes de terminar ese programa hoy, quiero hablar de un tema de las relaciones y el compromiso.
Estamos hablando cómo fortalecer, cómo mantener su compromiso para tener una familia fuerte. Pero quiero estar claro, si estás viviendo la violencia en su matrimonio o familia, quiero que sepas que el compromiso es roto por parte de quien está realizando la violencia en contra de usted. Dios no aprueba la violencia. Dios no quiere que estás sufriendo violencia para mantener a su familia. Una persona quien está actuando violento, que incluye violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, esta persona actuando violento en esa manera no es actuando por medio de compromiso. Actualmente al contrario. Esa persona está actuando en manera de sacrificar de otros por su propio beneficio. Si esa persona no actúa de cambiar en forma permanente, en pensar y actuar por los beneficios de sus parejas, sus niños u otros miembros familiares, se va a destruir su matrimonio y su familia. Posiblemente también causa la muerte de los demás. En este país estamos viendo un montón de femicidios. Mujeres están asesinadas por su propia pareja. Tiene que dejar esa relación tóxica. Quedando con alguien violento, si es mujer o hombre, solo trae más violencia y sufrimiento. Debes proteger a sí mismo y los niños y niñas y otros quienes son víctimas de esa persona. Si alguien te dice que debería quedar con alguien violento y dice que la Biblia lo manda, están mintiendo. No hay ninguna escritura de la Biblia que califica la violencia en el matrimonio ni en la familia. De hecho, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, el que no provea para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Esposas, amen a su esposa y no sean duros con ellas. Colosenses 3:29. Esposos, viven con sus esposas de manera comprensiva, honrado a la mujer como vaso más débil, ya que son herederos con ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no se vean obstaculizadas. 1 Pedro 3:7. Sepan eso, mis amados hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 2, versículo 19 a 20. Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Colosenses 3, 21. Puedo contarte más escrituras. Y un día vamos a hacer un programa sobre este tema. Una prueba que puede preguntar es esa. Si Jesucristo andaba acá, ¿qué lo hace? Jesucristo nos mandó amar a uno a otro como Él nos amaba. Golpear, insultar a alguien, eso no es nada. Nada de que Jesucristo va a hacer. Y eso no es amor. Voy a contar una historia porque tenemos un poco extra tiempo. Hace pocos años, yo recibí un llamado de otra gringa de que una mujer de su iglesia
quien era casada con su esposo por 4 años y tuvo 2 niñas con ese hombre. Estaba en otra parte del país, no estaba en esta área. Y ella dijo que esta mujer está violada, encerrada en la casa, insultada, golpeada, todo eso. La mujer odia día de amor y amistad porque esto significa que su esposo va a violarla uno y otra vez en forma violenta toda la noche. Ella dijo que él se ve pornografía y quería que ella lo hace. Y no importa si quiere o no, porque si ella diga no a él, la golpe. Entonces, la gringuita me dijo que esta mujer fue a su pastor y la esposa de su pastor, pidiendo ayuda de 4 años de sufrimiento. ¿Qué hago yo? Dijo la pastora y el pastor. Y este pastor y el pastor dijo a ella que el trabajo de ella era orar, que ella debe aguantar este maltrato con la esperanza que va a cambiar su esposo. Dijo ella que romper la familia será culpa de ella si se vaya. Este fue el momento que yo tuve un cólera. Están usando la palabra de Dios ser abusadores de esta niña, de esta muchacha. Entonces la gringuita con la muchacha planificó un día de escape. Y ella corrió por Tegucigalpa con la muchacha y el hombre estaba buscándola. Y yo recogió a ella en Tegucigalpa y la cuidó por 2 o 3 meses en nuestro refugio. Y este pastor y su esposa, con la gente de la iglesia, siguiendo abusando a esa mujer, mandando mensajes que ella hizo mal de dejar a su esposo. Yo hablé con ese pastor por teléfono y yo compartí la verdad de que dice el Señor sobre esa. Y él es cómplice en la violencia en contra de esta mujer. Si ese caso siguió y ella no salió de esa situación, seríamos viendo su muerto por televisión en las noticias, porque este hombre siguió súper violento, súper violento. Ellos fueron en contra de la gringuita, quien la rescate también. Rescató. Golpear, insultar a alguien, no es nada de que Jesucristo va a hacer. Él no va a probar. Si se ve la vida de Jesucristo, va a ver que Él estaba protegiendo y cuidando a las mujeres. Tuvo un amor especial para las mujeres. Y un día vamos a tener esta prédica con toda la evidencia de la palabra de Dios, que eso no es que Dios quiere que haga y que sí está sufriendo. Voy a regresar un poquito y voy a repetir esa parte porque quiero que entiende que estoy diciendo. ¿Dónde estamos? Deme un momento porque esto es muy importante. Aquí estamos. Si está viviendo la violencia en su matrimonio o familia, quiero que sepa que el compromiso es roto por parte de quien está realizando la violencia en contra de usted. Dios no aprueba la violencia. Él no quiere que esté sufriendo violencia para mantener su familia. Una persona quien está actuando violento, que incluye violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual, no es actuando por medio de compromiso. Al contrario, esa persona está actuando en manera de sacrificar de otros por su propio egoísmo y beneficio. Si esta persona no actúa de cambiar en forma permanente en su pensar y actuar por el beneficio de su pareja, niños y otros miembros familiares, se va a destruir su matrimonio y destruir su familia.
posiblemente también causar la muerte de los demás. Tiene que dejar esta relación tóxica. Quedando con alguien violento, si es mujer o hombre, solo trae más violencia y sufrimiento. Debes proteger a sí mismo y los niños y los otros miembros de su familia. Si alguien te dice que debería quedar con alguien violento y dice que la Biblia lo mandó, están mintiendo. No hay ninguna escritura de la Biblia que califica la violencia en el matrimonio ni la familia. Sepan esto, mi amado hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Santiago 2, 19, 20. Una prueba que puede preguntar es esa. Si Jesús Cristo andaba acá, ¿qué lo hace? Jesucristo nos mandó a amar a uno a lo otro como Él nos amaba. Golpear, insultar, hacer daño a alguien no es nada de que Jesucristo va a hacer, y ese no es amor. A golpear no es amor. Si alguien dice, es por sus acciones o inacciones que causa a esa persona ser violento, eso también es una mentira. Cada persona está responsable por sus propias acciones. Yo era una víctima de violencia doméstica. Mi novio me dijo que se fue enojado conmigo por mi culpa, porque estaba hablando por teléfono en su presencia, por la ropa que me vestía, por no estar en casa cuando él ha venido y más. Todo eran mentiras. Yo solo soy responsable por mis acciones y él por lo de él. Yo no merecía sus insultos ni sus golpes. Eso fue de él, no de mí. Él fue quien era responsable por sus acciones. Si actuó de manera violenta, era su culpa, no mía. Entonces, si estás en una relación violenta, salgas. Esto es el fin de nuestro programa para hoy. Tú puedes encontrarlo en mi canal de YouTube el lunes a la 1 de la tarde y adelante si quieres verlo otra vez o compartirlo con alguien. La semana que viene no estaremos aquí con un programa debido a la feria Morazón. Y volveremos el próximo sábado con otro programa informativo, como tener una familia feliz. Si estás en el momento de violencia o si estás en una relación violenta y quieres salir, llama al 911 para la policía responder y interponer una denuncia. Si necesita consejería y no sabe qué hacer, mándame un mensaje por WhatsApp. Mi número está aquí abajo, 97-38-83-22. Y recuerda que Dios te quiere, no debería quedar en una relación tóxica. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.